Esto es parte de Latidos de Fiorella Hernández, ganadora del concurso Canción por la Paz 2020. Ella es oriunda de Pérez Celedón, pero ahora reside en Moravia. Con esta obra que compuso, busca crear un sentimiento de empatía hacia las personas afectadas por la pandemia, a la vez que hace un llamado a ver la esperanza en medio de la adversidad. Como parte del premio, su creación fue enriquecida con los arreglos musicales del maestro Alberto Portugués Guillén, del CINEM Costa Rica, y de Gerardo Quiroz Gera, de Talagua Reggae Army, además de la producción del video a cargo de Natalia González Trejos, del Ministerio de Justicia y Paz. Su canción fue presentada en la actividad virtual Distanciados pero Unidos, donde se celebró el Día Internacional de la Paz. Me quedo en casa, pero no vivo de nada. Me quedo en casa, pero estoy harta de mirarnos detrás de la pantalla. Tan lejos, pero unidos por latidos. Mis manos no ocupan tacto para sentirte a mi lado. Tan distanciados, pero unidos. Lejos de ser un impedimento, la emergencia nacional a raíz del COVID-19 imprimió una motivación especial en 35 jóvenes de todo el país que alzaron su voz durante la séptima edición del concurso Canción por la Paz y cuya ganadora fue Fiorella. Que el distanciamiento social sea una norma meramente sanitaria y que, lejos de separarse, nos haga emprender el camino juntos y juntas hacia una sociedad libre de violencia. Distanciados, pero unidos.